Y ahora, en la señal de Linares presentamos TV5 Noticias, con el auspicio de Supermercados Trébol, tu supervecino. Titulares. Corte de Apelaciones de Talca mantiene la cautelar al alcalde Mario Mesa y baja a arresto domiciliario total al ex administrador John Sancho. El Servicio de Salud del Maule informó que la empresa Astaldi retiró la demanda y reanudará la construcción del Hospital de Linares. El Hospital de Linares realizó este 3 de octubre una plaza ciudadana en el marco del Día Nacional del Hospital. Bienvenidos al resumen semanal de TV5 Noticias. Lo más relevante de la semana se lo entregamos a través de la televisión abierta, en streaming www.tv5.cl, en cable operadores y otras plataformas. Pasamos a los contenidos para esta edición. Bueno, el Servicio de Salud del Maule informó que la empresa Astaldi va a reanudar los trabajos en el Hospital de Linares. Bueno, es una buena razón para estar contento porque por lo menos se evitaron los lentos procesos judiciales que demoran la construcción. El Servicio de Salud del Maule anunció que, tras extensas negociaciones, logró un acuerdo con la empresa Astaldi para reanudar las obras del hospital de la provincia de Linares. Este acuerdo permite evitar judicializar el caso y acelerar el proceso de construcción, que ha sufrido varias postergaciones, con un avance que actualmente no alcanza el 20%. Nosotros tenemos que reconocer sobre lo ya construido, ¿no es cierto?, cercano a los 10.000 millones que nosotros también debemos cancelar a la empresa Astaldi. ¿Y esto podría igual demorar también en el proceso de la construcción del mismo hospital? ¿A cuándo se espera que podría estar terminado? No, bueno, nosotros por eso hemos logrado y hemos trabajado en este acuerdo, precisamente para no demorar más, porque si no llegamos a estos acuerdos podíamos tener una demora aún mayor. Da la importancia que tiene para el país, pero para nuestra, especialmente para la región del Maule, la continuidad en la construcción del Hospital de Linares. Ese ha sido nuestro compromiso, en eso hemos trabajado desde que llegamos como gobierno y por fin podemos dar una salida que va a darle continuidad y ojalá el término más pronto posible del Hospital de Linares tan ansiado por la comunidad. El Hospital de Linares es un proyecto vital para la provincia, ya que será el principal centro de salud para una población aproximada de 300.000 personas. Su construcción ha sido esperada con urgencia debido a la creciente necesidad de mejorar la infraestructura sanitaria de la zona. Por cierto, con mucha alegría de cumplir los compromisos que se llegó a un acuerdo con la empresa Astaldi, acuerdo que va a generar la continuación inmediata de estas obras. También, por cierto, este acuerdo permite desatar trabas administrativas que eran complicadas, como es el hecho de una demanda que se había presentado por la empresa, demanda a la cual hoy día la empresa Astaldi se desiste y se avanza, reitero, con retomar el vigor de la construcción, que es lo que la ciudadanía nos estaba pidiendo. Con este acuerdo se espera que las obras avancen, asegurando que la comunidad de Linares y sus alrededores cuenten con los servicios médicos que tanto requieren. Las autoridades confían en que la continuidad del proyecto aliviará la carencia del sistema de salud local. La Asociación de Voleibol de Linares realizó un urgente llamado para que se cumplan los aportes comprometidos de la Municipalidad de Linares para la Liga 2024. No ha sido suficiente el presupuesto para el torneo, que es obligatoriamente y que va a estar la ciudad de Linares como organizadora. Linares es una de las ciudades de Chile reconocida como cuna del voleibol y de esta tierra han surgido exponentes del deporte a nivel nacional e internacional, pero está en crisis financiera, próximo a ratificar la organización de la Liga A1-2024, no cuenta con los recursos necesarios para aquello. En este momento estamos sumamente preocupados porque Linares estamos a 15 días de empezar la Liga, tenemos el equipo competitivo, todo, tengo contratos hechos con jugadores internacionales y lamentablemente nos está faltando los recursos económicos para plantear el compromiso seriamente de la Liga. Linares ha sido 9 veces campeón de Chile y hoy día nos están diciendo que
que el voleibol no es una prioridad de Linares. Hay asegurados 30 millones de pesos, se requieren 70 millones. El resto, según el presidente de la Asociación de Voleibol de Linares, estaban comprometidos por el municipio, el cual no ha cumplido. No nos van a alcanzar los recursos y la municipalidad nos avisa que no tiene ni un recurso para nosotros. ¿Cuánto Patricio, es necesario? Eso, mira, la liga sale como 70 millones de pesos, pero 70 millones de pesos significa que nosotros ya tenemos 30. Nos faltan 30, 40 millones de pesos que son lo que necesitamos para cumplir. Con 30 millones yo no pago ni los sueldos de los jugadores. Una espera que se extiende desde marzo sin ser ratificada y que mantiene en tensión a la actividad. Nosotros no podemos tirar al hoyo lo que hemos hecho en 20 años. Significa que a Linares lo castigan por 3 años de todas las competencias nacionales, internacionales, de la categoría menores hasta la adulta, voleibol playa, voleibol de todo. ¿Cuál es el día o plazo fatal donde tú deberías decir? El 20 de octubre. Se esperan respuestas prontas. Si no es en el plazo señalado, simplemente Linares arriesga 3 años de suspensión de la liga. Durante este fin de semana, en la Plaza de Armas de Linares se está acogiendo la primera Expo Cooperativa y Emprendedoras del Maule Sur. Un evento que reúne a más de 100 personas que vienen con puestos de artesanías, emprendimientos y también productoras locales que están hasta mañana domingo. Este fin de semana en la Plaza de Armas de Linares se realizará la primera Expo Cooperativa y Emprendedoras del Maule Sur, que reunirá a más de 100 puestos de artesanía, emprendedores y productoras locales. El evento se inicia el viernes 6 al domingo 8 de octubre y cuenta con el apoyo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, CRDP, y de la marca Market Maule. Cooperativa que está organizando en este momento una feria de cooperativas y emprendedoras del Maule Sur que va a reunir a más de 100 expositores en la Plaza de Armas de Linares. Esta feria comienza el día viernes a las 10 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Día sábado también a las 10 de la mañana y termina a las 10 de la noche y culminando el día domingo también de 10 a 10 de la noche. La expo incluirá talleres gratuitos, presentaciones en vivo y una variada oferta gastronómica, destacándose como un espacio de encuentro cultural y comercial. Vamos a contar con diferentes expositoras de diferentes partes de la región. Van a venir cooperativas de la región a exponer sus mejores productos. Vamos a contar con cervezas artesanales, juegos inflables para los niños, pistas de auto, helados artesanales que son acá hechos de Linares para toda la familia. Así que dejamos a todos una invitación abierta a todo el público linarense o quizás gente de otras comunas que quieran venir a participar de esta feria, a pasar un día familiar. Los dejamos a todos invitados. La música en vivo comenzará cada día a las 18 horas con una programación que incluirá bailarines, cantantes de música urbana, rancheras y el domingo con los rancheros del sur. La feria estará abierta de 10 a 22 horas y promete ser un evento clave para el emprendimiento y la cultura de la región. Es la entrega de TV5 Noticias. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Todo tiene su ciencia. El viento a favor, el arroz perfecto, doblar la sábana de abajo tiene su ciencia. Transformar el mundo y entenderlo. El amor es pura química. La democracia y un gran festival también tienen su ciencia. Descubre, inspírate, vívelo en el Festival de las Ciencias 2024. Más de 280 actividades a lo largo de todo Chile. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Por éxito del Cyber, nos extendemos hasta el domingo 6. Cyber pide a gritos que te cambies a mundo. Contrata fibra de 1000 megas por 14.990 pesos por 12 meses. Aprovecha este Cyber en el 600 9100 900 o en tumundo.cl. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos.
Esta carta va dirigida a quien tenga la suerte de contratar a Gabriela Urbina, trabajadora social que dejó su huella en nuestra comunidad. Gabriela nos impulsó a revivir la sede comunitaria. Cuando más lo necesitábamos, ella nos ayudó a levantar un comedor solidario para nuestros adultos mayores. Gabriela es sin duda una profesional excepcional. Cualquier lugar donde la contraten ganará una persona extraordinaria. Atentamente, las personas de la localidad de Quilleco. Hola, soy Dani Urrizola, fanática de los viajes y de descubrir nuevos lugares. Pero hay algo en lo que no transo, me gusta estar conectadísima. Y donde sea que viaje por Chile, siempre me acompaña Mundo Móvil. ¿Te cuento un secreto? Si contratas Mundo Móvil hoy, podrás participar por una de las 60 entradas que hay para ver el partido de Chile versus Brasil. No te quedes fuera, son solo 60 entradas. Con Mundo Móvil, la conexión con La Roja está asegurada donde vayas. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced, Providencia, Santiago. Estamos en la entrega de este resumen semanal de TV5 Noticias. San Javier logró implementar un laboratorio clínico propio para la atención primaria de salud. Con ello, busca optimizar la utilización de exámenes y también el costo asociado. Aumentar la canasta de prestaciones de la atención primaria de salud y reducir costos son los pilares de la implementación en San Javier de un laboratorio clínico comunal. Dependerá del Departamento de Salud Municipal con un nivel de mediana complejidad. Un gran avance, importante avance para la comunidad. Creo que nos va a traer economía entre el proceso de enviar a otro laboratorio, ya está el nuestro, los tiempos, la transparencia. Entonces es un gran avance para la comunidad. Será atendido por 5 tecnólogos médicos, 2 técnicos de enfermería y un administrativo. La meta es reducir gastos en un 40%. Intentando poder disponer a nuestros vecinos un servicio de laboratorio en el cual podamos garantizar a cada uno de nuestros vecinos que concurren a los centros alguna confirmación diagnóstica también con un procedimiento, un proceso de laboratorio que garantice aquello. Y hoy día vamos a tener ese laboratorio con tecnología de última generación, pensando en poder garantizar a nuestros usuarios que cada vez que requieran un examen vamos a tener un resultado fiable y para también tranquilidad de los equipos de salud. Con esto se gestionarán rapidez en procesos de toma de muestra en cada establecimiento de la comuna, más tecnología y mejor trazabilidad. Uno de los temas pendientes tiene que ver con esta idea de poder acceder a prestaciones que hoy día no estaban garantizadas completamente. Así como tenemos la clínica ortopediátrica, el centro de salud mental de Lequelén, casa del centro de promoción de salud, una clínica móvil. Hoy día se suma este laboratorio que viene también a dar a la comunidad sanjuanina esta tranquilidad y también posibilidad de poder acceder a servicios de calidad. Actualmente, en la atención primaria de salud de San Javier se gestionan alrededor de 25.000 exámenes, lo cual ha representado un egreso de 55 millones de pesos mensuales por concepto de servicio de laboratorio. El proyecto de ley del presupuesto 2025 para la Nación inició su debate esta semana en el Congreso. Bueno, en el gobierno provincial de Linares analizaron algunos énfasis de este gasto fiscal y se concentra básicamente en la seguridad pública, en encontrar soluciones a la salud, a la educación, a viviendas y también al área social. La ley de presupuestos es el principal instrumento de planificación financiera del Estado y tras el anuncio presidencial del envío del proyecto para su discusión en el Congreso, se abren debates y expectativas.
En el gobierno provincial, por ejemplo, observan algunos énfasis en seguridad, crecimiento, inversión y área social. Aquí nos hacemos cargo de las necesidades por aumentar la inversión de seguridad hacia nuestras comunidades, la temática de salud, educación y por sobre todo a cultura, entendiendo que en estas carteras cuando nosotros generamos inversión también estamos combatiendo de alguna forma o abordando las necesidades de seguridad. Entonces este incremento presupuestario y cierta conducción y focalización de esos recursos va dirigido a tratar en forma muy integral la inversión pública que se va a realizar en nuestra región y también en nuestra provincia. Esperando un desglose pormenorizado en cuanto al alcance del presupuesto 2025 a nivel local, en la delegación provincial Linares esperan inyección de recursos al desarrollo productivo comunal. En nuestra región hemos tenido una importante inversión. Por ejemplo, en el año pasado lo que nosotros estuvimos entregando en bonos de recuperación hacia obras de riego, una forma que nosotros desde la arista agrícola podemos proyectar en que nuestra región del Maule va a llegar a posicionarse entre las primeras regiones en cuanto al aporte al PIB que se va a realizar desde el área silvagropecuaria. Por lo tanto, esta inversión focalizada que se ha realizado otro año, este año continúa. El déficit habitacional y mayores expectativas para miles de familias que anhelan el sueño de la casa propia, parece ser prioritario, con iniciativas que en Linares esperan respuestas. No es un proceso administrativo que está avanzando en términos muy concretos y clarificadores. El proyecto tiene el financiamiento por parte del Estado. En este momento no se ha concretado la compra por parte del Estado de ese terreno debido a que había que aclarar unos dominios que habían más de un propietario en unos lotes de forma de unificar esa propiedad y poder adquirirla en su totalidad. También hay que considerar que en ese proyecto va a haber un rescate patrimonial. La propuesta contempla un crecimiento del 2,7% respecto del presupuesto 2024 y tiene sus focos en seguridad pública, economía, municipios y gestión social. El Hospital de Linares realizó este 3 de octubre una plaza ciudadana en el marco del Día Nacional del Hospital. Hubo stand informativo sobre diversos servicios de salud, también de atención, de consultas y fortalecimiento para el vínculo de la comunidad con el hospital. Este jueves 3 de octubre, el Hospital de Linares celebró el Día Nacional del Hospital con la instalación de una plaza ciudadana en el frontis del establecimiento. El evento fue organizado para acercar información y servicios a la comunidad, brindando un espacio de diálogo directo entre el hospital y los usuarios. Recalcar que nuevamente estamos celebrando el Día del Hospital, hoy día 3 de octubre, que es el aniversario del primer hospital, que fue el San Juan de Dios, que se creó en 1842, en la época del primer hospital de Chile, y en conmemoración a esa fecha se celebra el Día del Hospital. Y nuestra institución no está exenta de este tan importante día para la ciudad, para la provincia y por supuesto para todo el país. Durante la jornada se dispusieron diversos stand informativos donde asistentes pudieron realizar consultas sobre temas de gran interés como la lista de espera, el programa GES, emergencias y el plan Hospital Amigo, que busca fortalecer la relación entre los pacientes y sus familiares durante la hospitalización. El objetivo es justamente poder orientar al paciente oncológico y a su familia para que puedan gestionar todo su proceso y acompañarnos en su proceso cuando hay un paciente, un familiar que tiene cáncer. ¿Ya? Nosotros acá estamos para poder ayudarles a contar sus horas, para que los pacientes no se pierdan una lista de espera y así poder ayudar a que ellos consigan sus horas, que sean presentados a un comité oncológico, que sean derivados a TACA si es que es necesario o que se realicen los exámenes que ellos necesiten para poder tener un diagnóstico. El Hospital Amigo tiene que ver con la Ley de Derechos de los Pacientes. Son 13 medidas que se establecen para el acompañamiento de los pacientes hospitalizados, tanto para adultos como para pacientes pediátricos. Tenemos dentro de las 13 medidas, por ejemplo, que todos tengamos que nuestros funcionarios contar con su credencial, que se encuentre visible para que todos sepan el nombre de la persona que los está atendiendo. También en que al menos 6 horas de visita en los horarios en unidades básicas y al menos 2 horas de visita en unidades críticas. Además se ofreció información sobre servicios especializados como el centro del donante, cuidados paliativos y la gestión oncológica, resaltando el compromiso del hospital con el bienestar integral de sus pacientes. También estuvo presente un equipo de acompañamiento espiritual,
ofreciendo apoyo emocional y espiritual a quienes lo requieran. Yo encuentro que son muy importantes para que uno pueda conocer más sobre muchos aspectos del hospital que a veces uno no conoce, por ejemplo, los horarios de visita. Acá es muy bueno también el tema de saber uno qué grupo de sangre tiene, por el hecho de que de repente no sabemos y es muy necesario saberlo. También está el tema de los procesos administrativos que tienen acá en el hospital, cómo se va avanzando, todos los acontecimientos que van teniendo. Entonces yo creo que es muy bueno estas instancias para poder conocer más sobre todo el aspecto del hospital acá. Esta actividad permitió no solo resolver dudas y entregar orientación a los usuarios, sino también fortalecer el vínculo entre el Hospital de Linares y la comunidad, destacando el rol fundamental del establecimiento en el cuidado de la salud de la población. Todas las informaciones en este resumen de TV5 Noticias. Hacemos un corte y volvemos. Por éxito del Cyber, nos extendemos hasta el domingo 6. Este Cyber pide a gritos que te cambies a Mundo. Contrata fibra de 1000 megas más Mundo Go por solo 23.990 pesos por 12 meses. Aprovecha este Cyber en el 600 9100 900 o en tumundo.cl. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. En Supermercado Trébol te ofrecemos lo mejor en panadería con pan recién horneado todos los días. Disfruta del delicioso aroma y sabor de nuestro pan fresco. ¡Te encantará! Recuerda que en Supermercado Trébol premiamos tu fidelidad con descuentos especiales para vecinos, personas de la tercera edad y en tu cumpleaños. Ven a visitarnos, Manuel Rodríguez 746, y descubre todas las ventajas de ser parte de nuestra comunidad de clientes fieles. ¡Te esperamos! Restaurante Paga Moya te ofrece los más exquisitos platos caseros para disfrutar del sabor y la economía. Deleítate con nuestros curantos, mariscos, pescados fritos, salmón a la plancha, prietas con papas cocidas, bistec a lo pobre, tallarines con carne picada y mucho más. Te esperamos en Januario Espinosa 643, local 1. En Restaurante Paga Moya, el sabor y el precio son de lo mejor. Estamos conectados con Lollapalooza Chile 2025. Compra tus tickets con la fibra más rápida y premiada de Latinoamérica. La conexión oficial con Lollapalooza Chile 2025 es Mundo. Cámbiate hoy llamando al 600 9100 900 o en www.tumundo.cl. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. Seguimos en las informaciones en este resumen semanal a través de TV5 Noticias. Vecinos del sector surponiente de Linares protestaron por la conexión de Rengo con Luis Carrera y señalaron que es una excelente conexión, pero que no están conformes porque no está pavimentado el camino y esto les afecta directamente. Un grupo de vecinos del sector surponiente de Linares manifestó su descontento debido a la reciente apertura de los 700 metros que conecta la avenida Rengo con la circunvalación Coronel de Artillería Luis Carrera. Aunque valoran la iniciativa por mejorar la conectividad y reducir tiempos de desplazamiento, los residentes expresaron que la obra fue realmente de manera improvisada. Para nosotros fue un malestar gigante, sobre todo por mi lado, porque yo no puedo abrir ventanas, no puedo tender ropa, mis hijas son alérgicas, yo estoy con esta voz porque tengo una horrible, horrible por este polvo. Si ustedes se han dado cuenta acá, ya todos tenemos el pelo lleno de polvo, no se puede respirar, acá no respetan la velocidad, ni siquiera, obviamente no va a haber un lometoro si no hay pavimento, pero encuentro de verdad que esto es una vergüenza, es una burla para nosotros. Y además quiero expresar de que esto no es un favor, esto es un derecho de nosotros de vivir bien. El polvo, porque obviamente muchos no se pueden abrir ventanas, los niños tienen, muchos niños con asma, entonces el proyecto en sí es bueno, pero debieron haber sido asfaltados, debió haber sido asfaltado. Y pasan muchos camiones, habiendo un letrero que dice que no pueden pasar camiones, pasan igual. Y pasan a mucha velocidad, sobre todo los del gas.
El principal reclamo de los vecinos es la falta de pavimento, lo que genera problemas por el levantamiento constante de polvo, afectando la calidad de vida de quienes viven cerca. Además, han reportado la presencia de piedras sueltas, que supone un riesgo para transeúntes y vehículos. A pesar de las señales que prohíben la entrada de camiones, los vecinos denuncian que estos vehículos pesados circulan por la ruta, agravando los problemas. Yo soy vecino colindante del camino y es imposible ir con el polvo. Yo tengo una hija que es alérgica al polvo, mi señora igual alérgica al polvo. Los autos hay que estarlos lavando prácticamente todos los días. Para secar ropa estamos volviendo a ocupar la secadora como en invierno. Ya es un gasto tremendo. Entonces, aparte de que el camino no está presentable, está siendo poco beneficioso para los vecinos. Es una molestia constante porque los vehículos pasan a toda velocidad, siendo que una calle que no está terminada, no tienen respeto de nada, ni siquiera el pare, y ustedes pueden ver las camionetas cómo pasan. Esta villa es una villa donde hay muchos niños chicos, salen a jugar al parque, los jóvenes sacan sus perritos a pasear. Yo misma me pongo mi vehículo aquí y las piedras como me llueven para acá. Entonces yo le quiero decir al alcalde que me diga dónde le voy a mandar yo los daños de mi vehículo. Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que se tomen medidas urgentes como la pavimentación del camino y un control más estricto del tránsito pesado en la zona. La Corte de Apelaciones de Talca decidió mantener la cautelar de arresto domiciliario nocturno para el alcalde de Linares, Mario Mesa, y revocó la prisión preventiva de John Sancho por el de arresto domiciliario total. La Corte de Apelaciones de Talca ha decidido mantener la medida de arresto domiciliario nocturno para el alcalde Mario Mesa de Linares. Desde hoy viernes debe permanecer en su hogar de 22 horas a 6, además de presentarse semanalmente ante carabineros de la Primera Comisaría de Linares. También se le prohíbe salir del país y contactar a los coimputados en la causa. Por otro lado, la prisión preventiva de John Sancho Bichet ha sido revocada. Ahora cumplirá arresto domiciliario total bajo las mismas restricciones de no salir del país ni contactar a los coimputados. Ambos están imputados por fraude al fisco con un monto superior a los 198 millones de pesos en el marco de delitos cometidos entre el 2020 y 2021 tras la detección de sobreprecios en compras realizadas por la municipalidad, según un informe de la Contraloría General de la República. Al concluir este resumen semanal de TV5 Noticias, les entregamos el informe y pronóstico del tiempo con datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile. Linares va a estar nublado, la mínima va a los 11 grados y la máxima a los 24 grados. También va a estar nublado en San Javier, Parral, Cauquenes, nubosidad alta con mínima de 10 grados y la máxima de 24 grados. Bueno, con el informe del tiempo nos despedimos de TV5 Noticias. Recuerde que puede vernos en el canal 5 de la señal abierta, en www.tv5.cl, también en alguno de estos cable operadores. Muchas gracias por su sintonía y que tenga un buen fin de semana. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, presentan TV5 Noticias.